de Vicente Moreno y de Dani Pendín, el informe Botello, que firma como siempre nuestro querido Jesús Botello. Entrando como toda la semana, Isidro, desde el dato, la parte cuantitativa, teniendo en cuenta estos dos nombres propios, Abel Bretones y Jesús Areso, los dos laterales, atentos porque el ex del Oviedo es una auténtica maravilla en la banda izquierda, Abel Bretones, y Areso es un futbolista que va cogiendo mucho peso, se ve perfectamente como con un 43% ante Getafe este equipo ataca por la derecha. Otro nombre propio, Torró, mediocentro defensivo, pivote puro que permite que arriba estos dos jugadores, Brian y Budimir, pues tengan absoluta libertad. Muy interesante porque sobre ese prácticamente 1-4-3-3 es a la hora de defender donde tienen los problemas que analizaremos luego en el vídeo. De nuevo, fíjense, banda derecha dos futbolistas, banda izquierda solo uno. Ese automatismo es así, juegue quien juegue, porque la clave está en la libertad que disfrutan tanto Brian como Oroz. Importantísimo, importantísimo parar la salida de balón del Osasuna y para eso la presión agresiva del equipo verdiblanco. Otro automatismo, empate ante Valencia, fíjense como dos futbolistas en una banda y uno en la banda contraria. Y siempre el pivote defensivo. Nombre propio, él es del Valladolid, Boyomo, fichado en las primeras jornadas de liga, la verdad que llama la atención, ¿no? Y después el cuerpo técnico, lo decía antes Isidro, llevan juntos desde el Mallorca de hace muchísimos años y la verdad que es un cuerpo técnico en una época en la que está de moda pues cambiar de entrenadores, de cambiar de manera de jugar y tal, se mantienen fieles a sí mismos y lo vienen haciendo francamente bien, Isidro. Son dos grandes profesionales y dos grandes personas. Tuve la oportunidad de coincidir con ellos en mis inicios en esto del periodismo, en el Jerez Deportivo. Ambos en una gran época en el conjunto azulino, con ascenso a Primera División, el primero de su historia. Y bueno, ahí están, compartiendo cuerpo técnico ahora en el Club Atlético.